A espada pacifista. Había una vez una espada preciosa. Pertenecía a un gran rey, que desde siempre estivera en el palacio participando en sus adestramentos y exhibiciones. Enormemente orgullosa. Atacó un día una gran discusión entre a su majestad y el rey del país vecino, terminó con ambos reinos declarándose a guerra. A espada estaba emocionada con su primera participación en una batalla de verdad. Demostraríales a todos o valiente especial que era. Y ganaría una gran fama. Así estuvo imaginándose vencedora de muchos combates mientras iban de camino a batalla. Pero cuando llegaron, ya se produciera una primera batalla y a espada pudo ver el resultado de la guerra. Aquilo no tenía nada que ver con lo que imaginara. Nada de caballeros limpos, elegantes y triunfadores con sus armas resplandecentes. Allí solo había armas rotas y fendidas. Y muchísima gente sufriendo fame y sede. Todo estaba cheo de lixo, envuelto en el cheiro más repugnante. Muchos estaban medio muertos y tirados por lo chan, y todos sangraban por las suas feridas. Entonces, a espada dose de conta de que no le gustaban las guerras ni las batallas. Prefería estar en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. Por la canoita anterior a gran batalla, ideó una forma de impedirla. Empezó a vibrar. Al principio, emitía un pequeño zunido. Pero o son fue creciendo hasta convertirse en un molesto son metálico. Tanto creció que llegó a tu campamento dos enemigos, cuyas armas, fartas también de guerra, se unieron a gran protesta. Eu también fallé ruido. Vamos, berrade más fuerte. Veña, todas a una. A mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla, ningún soldado estaba preparado. Ningún conseguía dormir ningún chisquín. Ni siquiera por risos generais. Así que todos pasaron un día durmiendo. A tardiña, o despertaren, decidieron deixar a batalla para el día siguiente. Buf, no podemos dormir nada. Corrido las espadas. ¡Qué pesados! Pero al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así durante 7 días, las armas, lideradas por la espada del rey, pasaban la noche entoando su canto de paz. Los soldados, que no podían descansar, aplazaban de cote a batalla. Otra noche sin dormir, calle de sono. Eu ya no puedo ni levantar. Al atardecer del 7º día, los reyes de los 2 bandos reuniéronse para solucionar aquella situación. Ambos los 2 estaban muy enfadados por la discusión que causó la guerra. Y a poco de estar juntos, comentaron lo sucedido. O ruido de las espadas, las noites en vela, la extrañeza de los soldados, o desconcerto del día y de la noche, y las divertidas situaciones que se vivieron. Tan divertidas eran las historietas que a poco ambos reyes rían amigablemente. Y así, falando y rindo, esquecieron a sus antiguas disputas y pusieron fin a guerra, volviendo a cada en su país, cual edicia de no tener loitado y de tener recuperado un amigo, y de cuando en vez los reyes reuníanse para comentar a sus aventuras como reyes, comprendiendo que eran moitas más las cosas que os unían que las cosas afastaban, y desde aquella siempre renovó a paz entre los seus reinos. ¡Qué parvos somos! Si se pasa mejor siendo amigos que perdiendo tiempo litando. Tienes toda razón. El colorín colorón, este cuento me mató.